Digo que, además, hemos perdido 2,5 puntos en convergencia con la renta media europea. Hoy España podría haber pedido fondos de cohesión. Es decir, hoy España podría beneficiarse de los fondos destinados a los países pobres de Europa. Si uno de cada 4 jóvenes en nuestro país no tiene trabajo y si la inversión extranjera bruta ha caído un 47% entre el año 18 y 23, lo que es lo mismo, ha caído 27.357 millones de euros, creo que esto no es en ningún caso para tirar cohetes. No le cito porque aquí esté presente, sino porque estos datos se parecen a lo que el presidente del SERCLA llamó esta semana en una entrevista, mediocridad económica. Yo también creo que estamos ante una aplastante mediocridad económica. Y creo que estos resultados debemos de conocerlos, porque si no, es que no solamente no construimos, sino que simplemente estamos manipulando.